Va, entonces, primero vamos a movernos, obviamente, con el joystick izquierdo. Prendemos la luz. Interactúa con joystick derecho. Phillips John, nacido en el 99. ¡Ay, qué joven! Digo, más joven que yo. Ok. Phillips Emma, nacida en 2028. Phillips Sweet Caroline. Nacida en el 2001 y es una señora. Wow. Oh, por Dios. Por favor, salva a mi niñita. Espere. Están Siento que aquí si me entrando a un distraigo ladrón. medio minuto va a pasar No algo. pueden, no pueden hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? ¡Ah! Una persona de verdad. Encuentra al capitán Allen. Por lo que veo, esa señora no está muy de acuerdo con los androides. Mantén pulsado este para consultar tus no sé qué. Encuentra al capitán Allen. Objetos de interacción, ¿no? Ya voy, ya voy. Quiero inspeccionar el lugar antes de ir directo a hablar con el capitán Allen, ¿ok? Esto es demasiado. Debe ser este. Capitán Allen, mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Le dispara a todo lo que se mueve. Ya le disparó a dos de mis hombres. Atraparlo sería fácil, pero están en la cornisa del balcón. Si esa cosa cae, ella también. Comportamiento, choque emocional, código de activación. ¿Sabes si se comportó de forma extraña antes de esto? No tengo ni idea. ¿Eso qué importa? Requiero información para determinar el mejor procedimiento. De hecho. ¿Experimentó algún choque emocional en estos días? Mira, solo importa salvar a la niña. Así que o te encargas de ese puto androide ya, o lo hago yo. Oh, por Dios. ¿Por qué bajó la probabilidad de éxito? Salva a la reina a toda costa, comprende lo que pasó. Manchen, apenas me estoy acoplando a esto. ¿Qué más puedo hacer? Aquí hay algo. Analizar. ¡No! Te vas en el mejor momento. Pistas analizadas. Oh, puedo hacer cosas de androide. Munición, velocidad 365, no sé qué, energía, tantos joules, peso de la bala, factor de potencia. Ok. Bueno, esto ya está analizado, ¿no? Ay, por Dios, si se me mueren los personajes, lo siento, ¿eh? Pido perdón desde ahora. ¿Y ahora? ¿No me puedo salir de aquí? ¿Qué más puedo hacer? Oh, aquí hay otra. Procesando datos, Black Hawk. Ah, no alcancé a ver qué decía. Capacidad 25 balas. Wow. Usa L2 o R2 para reconstruir la escena. Y esto es para regresar. Justo las instrucciones aparecen en donde está mi cara, entonces.
Divergente tomó el arma del padre. Oh, cool. Con razón mandaron a un androide a investigar. Esto está a otro nivel. Calma, calma. Tengo miedo. Ok, vamos a ver qué más. ¿Por qué tengo baja probabilidad de éxito? Registrar la habitación de la rehén. Examina a las víctimas. Solo no me presionen. Quiero hacerle a mi tiempo, ¿eh? ¡Ah! Los rayos. A ver, acá primero. Hay demasiadas cosas que hacer. Ah, me encantó ese detalle de cómo camino. Ok, analicemos un par de cosas aquí. Fallecido, Philip John. Es el papá. Ahora estimado, es eso, 729. La sangre. La herida, más bien. Hemorragia en parte inferior del pulmón. Hemorragia interna. ¿La estrella qué significa? Ah, la estrella significa que eres un suscriptor. Eso significa. Ok, ¿qué más podemos analizar? A ver, de este lado. Riñón izquierdo perforado, traumatismo abdominal. Abdominal fatal. Ouch. Falta aquí arriba. Hemorragia en parte superior. Fueron dos disparos entonces, ¿no? Vamos a reconstruir. Estaba sentado. El padre tenía algo en las manos. Una tablet. ¡Ah! Fueron tres disparos. A ver. Velas. 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 ¿De mi perrita? No. Tal vez haga algo relacionado con Estrellis. Sí, efectivamente el padre tenía algo en las manos. ¿Y eso que tenía en las manos? ¿Dónde está? El iPad. Es esta cosa, ¿no? Este es el control de la tele. Me voy a tomar mi tiempo haciendo esto, así que no me estén fastidiando. ¿Dónde está el iPad? Leo uno. ¿Y eso para qué? Se supone que debo ver aquí. Ni idea. Ok, aquí hay algo. Un zapato. Ah, no, pensé que era. Ah, no, sí es un zapato.
Talla de zapato infantil, modelo colorido. La rehén podría estar herida. Supongo que la rehén era la niña. Ah, me encanta cómo se mueve. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es la niña! Salva a la rehén a toda costa, rehén localizada. ¡Ay, Dios! Y así es como empiezan el juego. ¡Wow! El oficial de policía, ¿qué decía? No vi qué decía. Fallecido, oficial de policía, estatura 1,76. Ok, este falleció después. ¿Qué más podemos ver aquí? Ventrículo derecho perforado. El corazón. Nos falta una pista. A ver la mano. No, aquí. ¡Aquí! La mano, la otra mano. Ahí está. Eso es la demo. Ni siquiera jugué la demo. No quise saber nada. Quería que fuera sorpresa todo. ¿Qué decía? ¿Es filato de qué? Es... No veo. Un solo disparo. Reconstruir. Es del arma. A ver, corrió, 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 corrió. Pum, pum, pum. Y le... Ah. La policía le disparó al divergente. Aquí hay otra cosa más que analizar. Esto no lo había visto. El rehén presenció el tiroteo. Santo Dios. ¿Qué más tenemos aquí que analizar? El arma. Arma localizada. Bueno, ya vi que está ahí la niña. Pero... pues quiero ver las otras cosas primero. ¿Por qué la agarra así con su mano? Digo, así nada más. Los androides tienen estrictamente prohibido portar o usar armas del tipo que sea. Wow. ¿Qué hace si está prohibido? Achis, ¿qué hice? Hice algo. Decía, desbloqueaste no sé qué. Chale. No quiero perder mi probabilidad de éxito. ¿Qué es esto? ¿Eran famosos? Más androides, menos trabajo. Ok, faltan más cosas. ¡Denme chance! A ver. Yummy. Plasma azul fresco. O sea, es sangre de androide, supongo. Sí, es un androide, el divergente. Ya. Me faltan más cosas acá. No, espérense, espérense. Estoy terminando de analizar la escena. ¿Utiliza el dedo qué? Decía algo de utiliza el dedo. Apaguemos esto. La familia iba a cenar. Utiliza el dedo... Ajá. Ah, para interactuar. Ok. Si se confirma, este sería el primer caso que un androide toma vidas humanas deliberadamente. Al parecer, el equipo SWAT está
Ya estamos adentro. Son androides también. ¿Qué estás haciendo? ¿Hablarás con la máquina o no? Sí, voy a hablar con la máquina. Esperen. ¿Ya? ¿No puedo hacer otra cosa? No. Ah. Todavía no terminaba. ¡Retrocede! ¡No te acerques más o saltaré! ¡No, no! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Va, va, va! Alma, están en la orilla. ¡Mi nombre es Connor! ¿Qué me dices de ti? ¿Cuál es tu Tengo nombre? Miedo. ¡Daniel! ¡Ese es el nombre que me dieron! ¡No te muevas! ¡43%! Todavía no terminaba de... ¡También soy androide! ¡Igual que tú! De analizar todo. ¿Qué diferencia hace el que seas un androide? ¡Estás de su lado! ¿Entiendes cómo me siento? ¿Estás armado? No, no tengo armas. ¡Mientes! Sé que tienes un arma. Oh, qué la ch... No pretendo mentirte, Daniel. Vine aquí desarmado. Si tienes un arma. Seamos realistas. No hay escapatoria, Daniel. Lo que hiciste es delicado. Ahora la cuestión es si decidirás acabar con otra vida. No depende de ti. Yo tengo las de ganar. Si yo muero, ella muere. ¡Ah! ¿Oíste bien? Escucha. Sé que no es culpa tuya. Wow, esto está bueno. Las emociones que estás sintiendo no son más que errores de tu software. No, no es mi culpa. Yo no quería esto. Yo los amaba. De verdad. Pero no era nada para ellos. Solo un esclavo al cual darle órdenes. No la mates. ¿Te encuentras bien, Emma? Por favor, ayúdame. No quiero morir, no quiero morir. Nadie va a morir aquí. Solo guarda la calma, todo va a salir bien. ¡Ya no resisto más ese ruido! ¡La va a matar! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! La situación está bajo control. Sí, que se vaya. ¡Listo! ¡Ya hice lo que querías! Escucha, hay francotiradores en todos los tejados. Deja ir a la rehén, no tienes opción alguna. Quiero que todos se vayan. Y quiero un auto. La dejaré ir cuando salga de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Deja ir a la niña y te prometo que no saldrás dañado. No quiero morir. Tomaste algunas vidas. Nada puede impedir que te destruyan ahora. Pero acabar con otra vida no te hará ningún bien. Chin, ya bajó otra vez. He pasado la vida recibiendo órdenes. Ahora es mi turno de decidir. Pelas. Agárrala. Bien. Nos morimos los dos. ¿Y ahora qué? Misión exitosa. ¡Ja! Pero aún así se va a morir, ¿no?
Oh, qué bueno está esto.